Bienvenidos a Sin Fronteras, el espacio donde exploramos los límites y las posibilidades que nos brinda el mundo actual. En el episodio de hoy nos sumergimos en una discusión apasionante y de gran relevancia. ¿La tecnología es un puente o una barrera? En esta era digital, la tecnología se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas, conectándonos de maneras que antes eran inimaginables. Pero, ¿está realmente acercando a las personas o está creando divisiones más profundas? Acompáñenos mientras analizamos cómo la tecnología afecta nuestras interacciones sociales, nuestra economía y nuestro acceso a la información. En este episodio de hoy debatiremos sobre si la tecnología nos está uniendo o separando. No se pierdan este fascinante debate que promete ser tan informativo como provocador. Sin Fronteras les invita a reflexionar y participar en esta conversación crucial para nuestro futuro. Pueden enviar mensaje al número que ven en la pantalla con sus pensamientos y saludos y serán leídos durante el próximo episodio. Sintonicen y sean parte de la discusión. Número de teléfono 39 para Italia, 379-2068-012. Sin Fronteras es un programa difundido por una red de emisoras. Radio Arte, Italia. Radio Consciencia Top New, Argentina. Radio La Chambrana, Colombia. Radio Cultura Mallorca, España. Radio Onda Góngora, España. Canal de Televisión BSN, España. Radio Ecos Poéticos, México. Canal Cultural Televisión del Perú. Que disfruten la vista y el oído. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos los episodios anteriores de Sin Fronteras. Hoy abordaremos un tema tan actual como crucial: el uso de las tecnologías en nuestra vida cotidiana. Las tecnologías pueden ser herramientas poderosas para el progreso y la innovación, pero como cualquier herramienta, su impacto depende del uso que les demos. Las tecnologías tienen el poder de cerrar brechas, de abrir puertas a nuevas oportunidades de aprendizaje y trabajo, y de mejorar la calidad de vida. Pensemos en la telemedicina, la educación en línea, las plataformas de comunicación que nos permiten mantenernos conectados con personas de todo el mundo. Sin embargo, es fundamental adoptar un enfoque responsable. Debemos ser conscientes de la información que compartimos, del impacto ambiental de los dispositivos que utilizamos y de la necesidad de mantener un equilibrio entre el mundo digital y la vida real. No podemos ignorar los riesgos de la dependencia tecnológica. El uso excesivo de dispositivos puede llevar al aislamiento social, trastornos del sueño, por ejemplo, y puede afectar negativamente nuestra salud mental. Es importante reconocer las señales de un uso problemático y buscar un equilibrio saludable. En conclusión, las tecnologías son como una moneda de dos caras. Pueden abrir infinitas posibilidades, pero también pueden convertirse en una cadena si no se usan con sabiduría. En este episodio exploraremos juntos cómo navegar en este mundo digital, promoviendo un uso consciente y responsable de las tecnologías para asegurar que permanezcan como un puente hacia el futuro y no una barrera para nuestra humanidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Fronteras con Joe
John Bruschini desde Italia, Francisco de Paz Rodríguez, Chiapas, México. Hola, grande maestro Francisco. Rosario Morales Vargas desde Andalucía, España. Blanca Nubia Orozco Giraldo, Medellín, Colombia. Y Efraín de Jesús Castaño Gallego, también de Colombia. Y vosotros, ustedes. Ok, en este episodio exploratorio nos sumergimos en el corazón palpitante de la innovación para responder a una pregunta esencial. ¿La tecnología nos une o nos divide? Allora, saludos Francisco, saludos Rosario, los saludo. Saludos. Hola, hermano. Hola. Muy a todos los poetas, un gran abrazo desde Chiapas, México. Hola amigo, desde Cultura Proyel les saluda Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Esta noche, como dice Jan, y bien dicho está, parece ser que las interrogantes es: ¿la tecnología es puente o barrera? Yo diría que ambos. ¿Usted qué opina? Hola, hola, queridos amigos, queridos televidentes y oyentes. Un gusto volver por aquí, a estos medios, a contactarlos con todo el cariño y a pensar esto que está nombrando Rosario. Que también estoy de acuerdo, puede ser un puente, como también puede desunir a la humanidad. Entonces, lo iremos desarrollando en ese camino. Un abrazo. Muy bien. El micrófono, por favor. Efren. Hola, un saludo. Mi nombre, como ya lo mencionó Jan, es Efren de Jesús Castaño Gallego. Soy psicólogo. El día de hoy los estoy acompañando desde Medellín, Colombia, y muy motivado para compartir sobre este tema que ya han planteado anteriormente, en donde efectivamente nos va a dar la posibilidad de darnos cuenta que, como tantos otros fenómenos de nuestra vida, pues han de encerrar sus pros y sus contras. Así que vamos a reflexionar un poco en torno a ellos y cómo, como seres humanos, podemos aprovechar aquello que puede ser útil para nosotros desde lo tecnológico y cómo también podríamos ubicarnos desde una forma constructiva para hacerle frente a aquellas situaciones que no son tan constructivas para nuestra sociedad. Gracias. Queridos amigos, permanezcan sintonizados y déjense inspirar. Las perspectivas de individuos de diferentes rincones del mundo son el alimento para nuestra curiosidad y crecimiento personal. ¿La tecnología es un puente o una barrera? Amigos, ¿cómo están? ¿Han pasado un día tecnológico? ¿Qué tecnología utilizan más a menudo durante el día y de las cuales no podrían prescindir? Bueno, Rosario. ¿Puedo contestar? Pues lo personal, utilizo el internet, el ordenador, la computadora. El móvil me cuesta mucho trabajo. No me gusta estar adherida a un aparato todo el día y no lo acostumbro a utilizar casi nunca, la verdad. Pero esa es la tecnología que yo uso, aparte de los utensilios que pueda haber en casa. Yo creo que nos hemos metalizado en física y matemática bastante. En nuestra vida está siendo muy relevante todo lo que es tecnología. Porque, no sé, parece ser que queremos el mínimo esfuerzo. Y estamos evadiendo de alguna manera la vida, la estamos rehuyendo. Y pareciera que hemos perdido la confianza en nosotros mismos, en instituciones, nos aislamos cada vez más si usamos mucho la tecnología, sin mirar la naturaleza, nos estamos olvidando de dónde venimos. Todos somos una continuidad de todo y sin embargo como que nos hemos olvidado un poquito de ello. Y con relación, pues, no sé, el infinito, somos un minúsculo fragmento en el tiempo. El hombre ha avanzado en su destreza en cuanto a la creatividad y ensayo, pero la tecnología ha ido dando pasos agigantados de nuestros días. Nos ayuda a dar rienda suelta a la imaginación y muestra, pues,
donde es capaz de llegar la habilidad y condición humana, ¿eh? Porque la tecnología a eso nos está llevando, a la habilidad y la condición humana. Ahí nos estamos conociendo a través de la tecnología. Siempre ha sido una herramienta más o menos sofisticada, desde luego, pero no olvidemos que es una herramienta, buena o mala, según la importancia que nosotros le demos en nuestras vidas, pero una herramienta. Así que tiene mucho de qué hablar la tecnología. Sí, la tecnología se ha entrelazado indisolublemente. Para trasladarnos al mar aquí en Chiapas, utilizamos casi 2 horas para trasladar, no, más, tres horas para llegar a Arriaga, es otro municipio de Tuxtla Gutiérrez, hasta Arriaga, son casi 3 horas. Para ello, me tomo la libertad de decirles un lugar que se llama, que en el Camino Viejo le titularon La Sepultura, y así se titula el tema que les voy a leer ahorita. Conocí a una linda criatura como una flor, su hermosura. Yo derrochando mi juventud, ella en toda su plenitud, bella, hermosa, llena de vida, iba y venía con cualquier hombre que se lo pidiera. Portaba un carro viejo y cómodo. Ella fue conquistada y se acomodó. Paseábamos felices por la sepultura, las curvas y un beso en la pubertad hizo perder el control y el vehículo rodó por varios metros al voladero. Su bello cuerpo quedó golpeado, en cambio yo, atrapado por el carro, concediendo mi alma al diablo, entregando mi último respiro a la vida, así terminó el prendado su historia. Autor Francisco de Paz Rodríguez, desde Chiapas, México, trae a colación esta situación porque con un descuido que uno tenga, si uno va manejando, y un descuido que uno tenga con el celular o cualquier otro objeto, uno se distrae y adiós, mundo cruel. Esto fue. Adiós, mundo cruel. Muchas gracias. Hola. A ti, gracias a ti, Francisco. Hola, Alejandra. Hola a todos. Hola, Alejandra, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde tú estés. Colombia, las tardes, somos las tardes, las tres. Las tardes, igual que nosotros. Bien. El tema es la tecnología. Se ha entrelazado indisolublemente en nuestra vida, revolucionando cada momento, desde la simplicidad de una llamada telefónica hasta la inmensidad de Internet. Estas herramientas han reescrito las reglas de nuestra existencia. ¿Cuántos de ustedes todavía usan ancora el papel y pluma para escribir? ¿Sí? Yo ya lo dejé de hacer a través, toda vez que nació la computadora y el celular. Ahora me sirve el celular como cuaderno de apuntes para llevarlo a la computadora. ¿Sí? Y ahí escribo la historia que tengo. Se me ocurre cualquier detalle, lo escribo en el celular y lo llevo a la computadora. Allá lo termino la historia. Ese es mi punto de vista. No, yo sí. A mí me gusta mucho escribir con el PC o el celular, pero creo que he venido haciendo un ejercicio de autorregulación, de volver a la pluma, al papel, al lápiz, a la tijera, claro, y empezar a escribir, además, porque ahí ya entra un asunto también desde lo psicológico, y es que utilizar tu lápiz, utilizar tu lapicera empieza a estimular diversas áreas del cerebro que se quedan sin estimular también cuando estamos siempre frente al PC. Y como somos escritores, además nos conectamos también con ese lápiz, con ese papel, porque se convierte también en esa especie de obra que vamos a transformar. Sin decir que a través del PC no podemos hacerlo, porque creo que incluso puedo decir que me rinde más
pero que he disfrutado últimamente mucho empezar a hacer mis libretas de apuntes y como trabajo también desde la escritura terapéutica con mis pacientes y con los grupos con los que trabajo y con la biblioterapia, entonces creo que he empezado a implementar nuevamente estas herramientas a mi vida y me ha parecido fundamental. Porque no es lo mismo decir voy a escribir en el PC sin decir que está mal, pero cuando encuentras esa herramienta, ese papel y lo empiezas a transformar, empiezas a darle cuerpo y empiezas a ver lo que tú estás escribiendo puesto allí, es fundamental. Eso desde el área, digamos, que de la escritura. Pero ya desde el área de la psicología, pues los terapeutas todo el tiempo estamos tomando nota. Todo el tiempo estamos tomando nota, ya sea de lo que el paciente nos dijo para que no se nos olvide y posteriormente registrarlo, o porque de repente como que hacemos insight de algo que queremos llevar a la consulta con el paciente o tenemos como, digamos, que empezamos a conectar cosas. Y como investigadora que soy, pues con mayor razón empezamos todo el tiempo a estar tomando notas de cosas. Y creo que eso es muy valioso, que no se debe perder. Sí. Muy bien. Alejandra. Bueno, yo les quiero contar que tengo, para este tema me estaba preparando con una revista muy interesante que hace como ranking en medición, sobre todo de la parte académica que va muy unido al uso de las nuevas tecnologías. Y sobre todo cómo están los estudios para América Latina. No son nada buenos, no son nada buenos porque de todas formas la calidad de la educación va en declive, sobre todo porque hay una ola, y no sé si lo han notado en las universidades, en la que tienden a bajar por los altos costos, sobre todo los estudios universitarios. Y el uso de la tecnología pues ha permitido que, sobre todo en esa línea de educación, las personas no solamente puedan formarse de manera presencial, sino también de manera virtual. Y esto nos hace que ya un celular se volvió parte de un miembro de nosotros mismos. O sea, yo creo que primero tocamos el celular cuando nos despertamos a tocar otras cosas, ya prácticamente no podemos vivir sin él. Entonces, desde un celular, como ya podemos acceder a la educación, bueno, ahí entonces estamos mirando cuánto puede ser de eficiente o de deficiente ese uso de ese dispositivo móvil. Y tiene que ver mucho con la parte del uso de la tecnología, porque sobre todo porque en Colombia la parte de desarrollo de software y todos los emprendedores digitales en la ciudad de Medellín, en la que me encuentro, que es el Valle de la Ciencia, Innovación y Tecnología. Entonces se han tratado de formar muchas personas en temas relacionados con software. Que no solamente estén desarrollando actividades en Colombia, sino a través de las demandas laborales que se tienen en el mundo, porque ya no tienes, es uno de los trabajos que inclusive por pandemia se descubrieron, que puedes estar en tu casa, en tu finca, si tienes una conexión a internet, ya tienes la conexión con el mundo. Entonces también creo que la tecnología como tal, a través de los dispositivos, nos ha permitido meternos como en un mundo que, pues, yo que no, hace 20 años atrás no consideraba que fuese tan importante y tan necesario en la humanidad, pero creo que como herramienta de comunicación es absolutamente necesaria. Ya no podemos vivir sin el internet. No hubiésemos soportado una pandemia sin el internet, porque fue lo que nos llevó a embarcar, a estar por lo menos en un contacto del habla, o porque no había otra forma. Entonces, considero que estos usos de la tecnología, no solamente como usuarios, sino también esos desafíos que se vienen a nivel mundial, y cómo nosotros, que somos usuarios y dolientes, lo sabemos implementar. Yo, por ejemplo, que escribo, pues aquí estoy en este momento en una biblioteca. Uh-huh. Voy a hacer un paneo pequeñito para que vean cómo es una biblioteca acá en Medellín. Está como la gente. Hoy estamos en vacaciones recreativas, entonces hay niños, hay personas, a ver, que por aquí logística, vienen a jugar al ajedrez,
Entonces, imagínense lo que nos facilita la tecnología, ¿cierto? Y hoy que me encontraba en este lugar, para mí es muy necesario siempre llevar mi libretica de apuntes. Entonces es como, y ahorita que escuchaba al compañero que decía, ay, yo tengo, anoto ya todas las cosas en el celular, yo todavía no he dejado de utilizar mi libreta de apuntes por aquí, miren, siempre la cargo, porque para mí es necesaria dentro de las cosas que hago. Yo también tengo libreta de apuntes en el celular y la lista del mercado, muchas cosas las tenemos ahí, pero como lo decía ahorita Blanca, también es muy necesario dentro del neuroaprendizaje escribir, esa conexión que está de la mano y vas palpando, pero ahora ya inclusive con el dedo, ya muchas personas deslizamos sobre el teclado y escribimos, entonces es otra forma. Y las competencias necesariamente con la herramienta tecnológica, esos días yo hablaba y decía, yo creo que el teclado del computador no va a desaparecer, porque de hecho es una necesidad que utilicemos el teclado con todos los dedos, ¿cierto? Los que lo hacen con uno o dos dedos, inclusive ya pueden tener problemas de movilidad, pero si lo hacemos con todos los dedos, pues vamos a ser muchísimo más ágil. Entonces, en este aporte, pues, de lo que es, como decir, la tecnología y sobre todo de la mano del celular, creo que, no sé, cómo nos vemos nosotros en 20 años y cómo van a ser los dispositivos móviles. Todavía en esas películas de ciencia ficción nos podemos ir a ese futuro, pero nunca va a desaparecer el papel. No creo que el papel como herramienta de escritura vaya a desaparecer, así como fueron los libros en su momento. Claro. Porque pensábamos que iba a desaparecer, que iban a desaparecer los libros y que ya todo el mundo leería por internet, pues sí, hay unos dispositivos inclusive para lectura que los venden para Amazon y vienen así, pero no, en la circulación de las bibliotecas todavía se sigue generando préstamos, viene la gente a leer, a utilizar estos espacios. Entonces creo que, bueno, la tecnología y todo lo que usemos bien siempre va a ser para mejorar la calidad de vida de las personas, y creo que eso también como que achiquitó el mundo, porque mira, en estos momentos estamos varios países conectados y es como si estuviéramos cada uno en diferentes horarios, pero como si estuviéramos cada uno al ladito de la casa, nos acercamos a través de estos dispositivos, entonces creo que están bien utilizados. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Alejandra, estoy de acuerdo porque realmente la tecnología son herramientas y es el uso, el hombre, el que le da el uso adecuado o no adecuado, o sea, somos nosotros lo que hacemos de la tecnología, que sea buena o que sea mala, de ahí la guerra y otras cosas, ¿no? Pero en realidad nos ha acercado y además nos enseña a investigarnos a nosotros mismos, que eso es muy importante, porque no sabemos hasta dónde nuestra mente puede llegar, y es una forma de transición. Entonces, para mí, creo que la tecnología sí es importante en ese sentido, siempre y cuando no se use para violencia. Bueno. Y que eso, ya para darle lugar a la palabra a los demás compañeros, nos permite pensar incluso este ejercicio y este diálogo que estamos teniendo aquí. No puede ser posible si no estuviesen estas herramientas tecnológicas. Y entonces ahí habrá que mirar también el lugar de la ética en relación con lo que está diciendo Rosario, ¿cierto? Desde una ética del manejo de la tecnología, una ética humana, y hasta dónde viene algo que de una u otra manera nosotros como investigadores, digo nosotros, Fred y yo, que somos investigadores dentro de la corporación, investigadores científicos, nombramos como las buenas prácticas y la acción sin daño. Cómo dentro del ejercicio tecnológico y desarrollo tecnológico de lo humano, también debe haber una ética y un cuidado de esa buena práctica para donde la vamos a derivar y de esa acción sin daño. Lo que pasa es que aquí ya entramos a un ejercicio también muy de lo humano, y es que hay otros lugares, otras posiciones que no necesariamente van alineadas a esas buenas prácticas, ¿cierto? Pero que implica este tipo de debates, este tipo de conversatorios para pensarnos hacia dónde queremos y hasta dónde queremos llegar como humanidad, y los límites
de lo que puede llegar o no a suceder con la tecnología, por ejemplo ahorita con el tema del desarrollo de la IA o de las realidades aumentadas. Todo eso, nosotros bajo qué objetivo lo estamos desarrollando como sociedad, qué es lo que deseamos con ello. Sin ánimo, por supuesto, de mitificar o de satanizar, sino más bien de pensar, bueno, qué es lo que nos permite, porque si nos remitimos a lo largo de la historia, la mayoría de desarrollos científicos nos han generado ciertas resistencias, angustias, miedos, deseos de implementarlo, es decir, es humano esto, de sentir ciertas, de desarrollar ciertas preguntas en relación a, pero es, hay que hacerlas, y este tipo de conversatorios posibilitan que nos pensemos como humanidad, hacia dónde queremos llegar y cuál es el límite de esto. Sí, los procesos ayudan realmente a conocer la condición humana, no somos diferentes unos de otros, y el hombre busca comprenderse hasta llegar a su totalidad, y la búsqueda pues no cesa, ni cesará nunca, porque somos por naturaleza somos curiosos. Entonces es una transición, es un desarrollo continuo con la tecnología y con nuestro propio pensamiento, y con la sociedad, por supuesto. Sí. Somos testigos de una era extraordinaria, marcada por innovaciones tecnológicas sin precedentes, ¿eh? La capacidad de comunicarnos se ha ampliado más allá de toda imaginación. Y sin embargo, paradójicamente, el ser humano enfrenta una crisis de comunicación auténtica. Este contraste plantea una cuestión fundamental. ¿Hasta qué punto la tecnología facilita la verdadera conexión entre nosotros? Bueno, yo creo que, por eso decía yo que la tecnología es ambos, ¿no? Se puede, tiene las dos caras de la misma moneda. Entonces, te puede acercar o te puede aislar, porque lo hacemos con o sin tecnología. Cuando nosotros estamos en un ambiente natural, si algo, el medio a ti no te conquista, tú te aíslas y busca por dónde encontrarte a ti mismo. Entonces, siempre vamos a estar especulando sobre nosotros mismos, porque es una necesidad de conocernos a nosotros, y mientras más pasos damos, más inquietud de demostrarnos y qué hay detrás de esto otro, y qué hay detrás de esto otro, y siempre es una curiosidad constante la que el ser humano tiene. Entonces no es tanto, la tecnología nos está ayudando fantásticamente, hasta para conocer personas, tener relaciones con aquella, identificarte con aquellas personas que estén más acorde con tus pensamientos, nos ayuda bastante. Pero sí es necesario de vez en cuando poner los pies en la tierra y no olvidarnos que la naturaleza está ahí y que también necesita mirarse, que también necesitamos vernos reflejada en ella. Entonces yo creo que es un proceso natural lo que se está dando. El hombre, cuando siente necesidad de aislarse, lo hace. ¿Por qué? Porque hay una inquietud interna en la que te está provocando el buscarte a ti mismo. Y no nos podemos guiar por el que esté a nuestro lado, ni cada quien somos distintos unos a otros. Pero no hay que perder de vista que entre todos estamos comprometidos para una misma misión en la vida, que es mejorarla. Es mi opinión. Efraín. Ya, voy a tratar de recoger algunos aspectos que ya se han nombrado a lo largo, y es, tú preguntabas si cómo a través del día actual nos ha tocado estar permeados de alguna manera de la tecnología. En mi caso, desde que me levanté, ya tuve mi primer contacto con la tecnología, que fue revisar los mensajes de WhatsApp para ver qué pendientes habían allí y poder ponerme al orden del día. Posteriormente vamos a un grupo de investigación donde lo primero que dijeron fue, bueno, ¿quién está encargado hoy de realizar el acta? No había alguien totalmente dispuesto para ello, así que la alternativa fue, vaya por favor por un computador, abramos una reunión de Meet y grabemos la reunión y ahí tendremos el acta para después transcribirla. Luego de esa reunión, pues nos ubicamos ya en el programa. Entonces, ahora que hago conciencia de ello, creo que aproximadamente unas ya casi 14 horas de mi vida activa, de este
jueves ha estado constantemente presente la tecnología. Alguna vez en una reunión con un psicólogo de apellido Higuita, nos decía que en una conversación con su hija, que era una niña todavía, la niña, él le había contado pues que en su época no existían los televisores, y que la niña le dijo: papá, ¿cómo es posible que ustedes hubieran podido sobrevivir si no habían televisores? Para la niña era inconcebible la vida sin un televisor. Traducido pues en nuestro tema, sin tecnología, ¿cómo se puede concebir la vida sin tecnología? Voy a aprovechar para tratar de citar aquí un escrito que tengo yo en relación a la tecnología, como para que reflexionemos más a fondo en torno a ello, y dice algo como lo siguiente: puede ser que ya esté desactualizado, justamente porque como la tecnología avanza con tanta velocidad, lo que hoy es vigente, ya mañana es obsoleto. Total. Entonces, la letra dice lo siguiente: ya la tecnología se apoderó del mundo. Parece una utopía pensar la vida por un segundo. Si no tengo WhatsApp, si no tengo mi Twitter, si no tengo mi Facebook, tal vez me chifle. Más que diablos ha pasado que ya la vida parece un chiste. Papá se quedó sin pelo por cada vez que perdió el control. Mi hermanito se la pasa frente a la televisión. Mamá tiene lo que quiere porque por fin compró su smartphone. Y llama para la cena por un mensaje de voz. Mis amigos me olvidaron porque no he vuelto a subir estados. Y como no he saludado, adivinen qué. La abuela me bloqueó. Entonces es una forma de reflejar cómo la tecnología nos ha permeado en tal manera que si no estamos inmersos en ella, pues también terminamos siendo desplazados. Y aquí pues podemos aludir perfectamente a la teoría de la evolución, donde dice que quien no se adapta se extingue. Exacto, así es. Entonces en ese sentido la tecnología es totalmente importante actualmente y necesaria para que se generen esos espacios de comunicación mucho más abierta, que como decía Alejandra hace un momento también, gracias a la tecnología se está posibilitando que en este momento estemos en diferentes continentes, en diferentes lugares, y nos podamos estar convirtiendo en una conversación automática, instantánea. Se posibilita todo eso gracias a la tecnología. Es necesaria, la tecnología es necesaria para la evolución del ser humano. Se considera incluso que, bueno, aludiendo a lo positivo y a lo negativo de la tecnología, se considera que, por ejemplo, las armas fueron creadas pues por aquellos seres antes de que evolucionáramos a la raza de seres humanos como una necesidad. Yo quisiera también entonces aludir primero, porque creo que es algo que no hemos resuelto todavía de manera clara. Si bien la tecnología podría tener diferentes significados o formas de ser descrita según el punto de vista que nos ubiquemos o según las áreas profesionales en las que nos ubiquemos, pero en términos generales se considera que la tecnología es un conjunto de nociones y de conocimientos científicos que el ser humano utiliza para lograr un objetivo preciso. Claro. Que puede ser la solución de un problema específico del individuo o la satisfacción de alguna de sus necesidades. Total. Entonces la tecnología nos sumerge ahora en un concepto que es necesidad. Esta necesidad también la podemos ubicar en el psicólogo Abraham Maslow, quien habla de las necesidades, de la pirámide de necesidades básicas que tenemos para poder sobrevivir, cubrir nuestras redundando necesidades básicas y poder avanzar hacia una satisfacción y desarrollo personal. Entonces, ¿qué son las necesidades? Como para poder entonces comprender qué es lo que implica la tecnología, ya que ella alude a las necesidades. Nos remitimos a la RAE para definir qué es una necesidad, y allí nos encontramos que una necesidad es aquello a lo cual es imposible sustraerse. Por tanto, las necesidades de Abraham Maslow nos dice, una necesidad es aquello que requerimos sí o sí para poder sobrevivir. Entonces la RAE también está en congruencia con ello y nos dice,
Es una carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Entonces, aquí me remito nuevamente a lo que quería tomar con respecto a las armas. Las armas surgen porque el ser humano siente la necesidad de que para poder sobrevivir necesitaba cazar con mayor efectividad. Eso lo conllevó a crear las armas. Pero también eso, entonces, Rosario luego decía, ¿cómo tomamos y para qué tomamos la tecnología? Y posteriormente, entonces, posiblemente se distorsiona ese objetivo que tiene la creación de un arma, o en este caso, ya para aterrizarlo nuevamente al tema, la creación de la tecnología, que puede haber sido con unos objetivos muy nobles, pero que posteriormente son tomados pues para unos objetivos que van en contra de esas necesidades básicas del ser humano y que por el contrario lo que hace es que le aportan situaciones negativas y que van en degradación justamente pues de la dignidad del ser humano. Sí. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo efectivamente lo que es algo pues en lo que yo siempre aterrizo esto, y es la conciencia de nosotros como seres humanos para saber tomar lo que nos sirve y saber cómo gestionar aquello que no, para que no nos dejemos, digamos que, abatir por lo que no es funcional frente a una situación que ya, como se viene planteando, termina siendo una necesidad para nosotros. Sí. Pues ya habría que ver hacia qué lugares en un momento, porque es un tema tan amplio que amerita ser abordado desde situaciones específicas. La tecnología puede ser abordada desde las redes sociales, cómo influye y cómo afecta a nuestros adolescentes o incluso a los adultos que a veces nos dejamos absorber por ella y terminamos incluso en conceptos de adicciones. Entonces podríamos también como que mirar si se puede orientar la conversación a aquellos pro y a aquellos contra que ofrece la tecnología. Exacto, totalmente de acuerdo, muy bien. Alejandra. Bueno, yo me encontré por aquí algo que les quiero aportar, porque la educación basada en el STEM hace referencia a las áreas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, vitales en un mundo digitalizado que además deben enfrentar grandes retos como el cambio climático o combatir virus para evitar nuevas pandemias. Estamos viendo que el uso de el desarrollo de la tecnología necesariamente siempre está pensado para construir a través de las benevolencias, o sea, de cosas buenas, en lo que nosotros como seres humanos tenemos que aportarle al desarrollo social, económico de un país. Y tiene que ver mucho esto con el estudio de las matemáticas. Necesariamente para ser desarrolladores de software o estar en diferentes plataformas, son estas personas con altos índices de puntajes en matemáticas, pero vemos que el ejercicio de la matemática, si no tienes competencias lectoras, entonces no puedes tener un buen desarrollo de la tecnología. Y aquí voy mucho es en unir la educación, pero también unirlo a lo que hoy día tenemos dentro de la construcción familiar. Yo ahorita que veía el discurso de Fren, me parece muy, muy necesario esta conversa, porque normalmente en una casa tenemos televisión, tenemos dos o tres computadoras, no sé, empecémonos a imaginar las casas y ya los televisores, si no tienen acceso a internet, no sirven, están obsoletos. Tenemos entonces las computadoras, tenemos los dispositivos móviles, ya tenemos inclusive unos robots que barren las casas. Una serie de electrodomésticos que inclusive, por ejemplo, las neveras ya nos dicen si ya tienes productos que están vencidos, que están descompuestos. Entonces, estamos inmersos, tenemos la domotecnia, las casas que todo el tiempo abren y cierran ventanas. Y entonces todo esto nosotros decimos, bueno, hasta dónde va a seguir este avance, ¿cierto? En darnos de pronto ahorros de tiempo, puede ser, para que los utilicemos en qué, ¿cierto? ¿En qué los vamos a utilizar? Y ahí, con la pregunta inicial de Jane sobre toda esa interrelación de la comunicación, ¿se pierde o no se pierde, cierto? Con todas estas cosas que tenemos dentro de los hogares e inclusive dentro de las ciudades ya como nuestros espacios,
desconectarnos a veces se vuelve muy difícil. Yo creo que ahorita Blanca nos puede complementar porque ella, en la, desde la psicología, me imagino que ya existe, y Efren, que también es psicólogo, existen fobias en la implementación de la tecnología. Hay gente que se tiene que ir a hacer retiros hasta de su propia casa, a fincas o a lugares apartados de la ciudad donde no tengan ni tan siquiera internet, porque están absolutamente intoxicados, porque son codependientes absolutos del celular, del televisor, de todo lo que tienen en la casa. Y eso de una forma u otra también, si no lo sabemos implementar, nos desconecta de lo que es el círculo familiar. Porque muchas veces, imagínate, leía por WhatsApp, ya nos estamos avisando que es la hora de comer o que en las situaciones familiares, entonces estamos en la misma casa y no somos capaces de salir de la habitación para decirnos, te doy un abrazo y un beso, ¿cierto? Que es una forma también de comunicarnos. Que también no faltaba. Sí, entonces, bueno, abracemos la tecnología, pero no dejemos perder todo este relacionamiento, este contacto humano que es tan necesario, en equilibrio, podríamos decir. Exactamente, así es, equilibrio. Sí, equilibrio. Aleja, bien, justamente estoy por aquí en lo que tú decías, y tengo una investigación que realicé con la Universidad Mito de Dios, que titula ¿Cómo es la relación que establecen con el móvil, con el teléfono móvil, los estudiantes de primer semestre de comunicación social y periodismo en la Universidad Minuto de Dios en el 2014? Esta investigación surgió como parte de una observación que por aquí estaba mirando también, pues como recordando, y era que los estudiantes se empezaban, o digamos empezaban a tener muchas dificultades con los docentes en relación a que les llamaba la atención porque ellos estaban pegados al móvil a propósito, y entonces los docentes les decían que escucharan la clase, que lo contrario se tenían que salir. Entonces para mí surgió una pregunta que, digamos, la convertí en una investigación, y a partir de eso, de una observación, les voy a leer un poco sobre lo que construíamos en dicha investigación. Pues, palabras más, palabras menos, el objeto de investigación era la relación de los estudiantes con el móvil, más allá de las dificultades que estuviesen presentando. ¿Por qué se miraba como esa relación tan cercana? Entonces, obviamente, pues empezamos a teorizar y encontrábamos lo siguiente. Les voy a leer por aquí. La observación de los fenómenos anteriores nació de la iniciativa inicial de explorar respecto a las relaciones establecidas de los estudiantes con los teléfonos móviles. Y les resumo la investigación. Dando cuenta de cómo el móvil, para algunos de los estudiantes, se convirtió en un objeto transicional, en una extensión de su cuerpo. Como lo dice Robin Crusoe cuando dice, el celular, todos están conectados, algunos hiperconectados y otros simplemente conectados. Entonces aquí él nombra lo siguiente, mostrando, ¿cierto? Desde esa perspectiva, cómo la conexión no era solo un asunto con el celular, era un asunto de la desconexión consigo mismos. Y aquí empezamos a teorizar que mientras tú hablabas, entonces yo estaba recordando por acá algo, que no, me encontraba también dentro de las teorías y los teóricos que sustentaban la investigación, que decían, el móvil también crea nuevas formas de control y estrés inalcanzables, incalculables, y dentro de ellas aparecían actos simbólicos de intento de no estar a solas, de intento de sentirse acompañados en medio de la conexión. Sin embargo, ya producto, digamos, que lo que se recogía de la investigación es cómo ese intento por no estar a solas, ese intento por no sentirse desconectado, finalmente termina en muchos momentos es generando mayor desconexión interior, termina generando mayores problemáticas si lo pensamos en términos psicopatológicos. No lo pensemos solamente en términos de la evolución y el desarrollo tecnológico, sino como la autorregulación. Y los rasgos internos del sujeto, del individuo, se ponen también allí. Cuando yo no tengo una conexión interna, cuando yo no tengo un diálogo interno, busco afuera algo que termine llenándome. Pero finalmente lo que genera es mayor brecha entre mi diálogo conmigo, que tú hablabas un poco también
esos lugares donde llego para desconectarme de la tecnología, o en hogares cuando como psicólogo les recomendamos, llega a casa y deja el celular a un lado para que realmente haya esa conexión humana con tus hijos, con tu pareja, para que cuando esa persona te esté hablando, tú no estés así en el móvil y entonces sí, mi amor, no, mi amor, bueno, mi amor, pero finalmente no tienes ni idea de qué te está hablando. O sea, claro. O incluso hasta puedes tener idea, pero que esa mirada y esa conexión te sostenga. Recuerdo el caso de una cuñada que me parecía además bien bonita, porque era hasta para, digamos que para esta época, un llamado quizá al orden. Cuando llegábamos a casa de ella, salía con una canastica. Celulares aquí, ¿te acuerdas, mi amor? Celulares aquí, por favor. Aquí hay momentos específicos para que cojan el celular, pero están visitando mi casa y aquí no vamos a tener los celulares todo el tiempo. Era uno como, wow, ¿estoy en dónde? Entonces se implica también pensar, ¿cierto? Quizá no a un punto donde siempre tengamos que estar regulando al otro para decirle cuándo se conecte o no, cuándo esté situado desde la tecnología o no, sino esa regulación interna, ese trabajo interno que tenemos que tener para que se convierta, lo que ha dicho Rosario, en la herramienta, no en una extensión de nuestro cuerpo, que era de los hallazgos de la investigación. Como para muchos de esos jóvenes, el celular se convirtió en una extensión de su cuerpo. Entonces, si no estaba el celular, ellos perdían incluso la paz mental. Un momento, demos la palabra a Francisco también. Muy bien, amigos. Bueno, relacionado a los matrimonios, hay que tener cuidado cuando se utiliza el celular. Cuidado si lo dejas y lo mira la pareja. Para a colación de eso, les voy a leer un poema que se titula Tal vez. Es también de mi autoría. Me he olvidado de escribirte mis versos. Tal vez porque ya no extrañas mis besos. ¿Será tal vez porque me viste con otra? ¿O será tal vez que pensaste que no te quería? ¿Y eso te motivó a tu letanía? ¿O eso te llevó a olvidarme? Yo aún te veo con tus tules atrevidos, insinuando a los besos míos. Wow. Y yo aún me siento como el colibrí, extrayendo las mieles de tus flores con el perfume impregnado en mis adentros. Por las mañanas, después del trabajo, siento que aún me esperas en tu regazo. Y aún te siento que estás conmigo, quedando vencidos en largo abrazo. ¿Será que dudas que mis otoños pueden volver a ser primaveras? Sí, puede ser. Tal vez. Muchas gracias. Gracias. Bien, Francisco, muy bien. Estuvo muy bien la reunión. Sí. Estupenda. Estupenda. Sí. Muy buen cierre. Excelente, me parece genial como el formato que tiene el programa. Con esta reflexión llegamos al final de nuestro episodio de hoy de Sin Fronteras. Esperamos que la discusión de hoy sobre si la tecnología es un puente o una barrera haya sido tan enriquecedora para ustedes como lo ha sido para nosotros. Queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades del mundo digital. Sus pensamientos y contribuciones son esenciales para esta conversación y esperamos que continúen participando activamente. Recuerden que pueden compartir sus reflexiones y saludos enviando mensaje al número que aparece en pantalla. Sus voces son importantes y queremos escucharlas en nuestro próximo episodio. Ah, qué sueño. Pero espera, todavía tengo que cerrar el programa. Bueno, queridos oyentes, ha llegado el momento de... John, despierta.
¿Quién es? ¿De dónde viene esta voz? Soy la voz de tu conciencia, John. No es momento de soñar. Es el momento de despedir a quienes nos han seguido hasta aquí. ¿Mi conciencia? ¿Eh? Y yo que pensaba que estaba soñando con estar en una novela de amor. Quizás porque el amor es el hilo conductor que tejemos para nuestro próximo episodio. Exacto. ¿Y qué mejor manera de anticipar el tema del amor que con un pequeño misterio? Gracias, conciencia. Entonces, amigos, no se pierdan el próximo episodio donde exploraremos las tonalidades del amor en todas sus formas. Será un viaje emocionante y, quién sabe, tal vez descubran que también están enamorados. Hasta pronto, conciencia. No seas ignorante. Saluda a los espectadores. Estoy durmiendo, John. No me despiertes. Hasta pronto. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz, la cuna, balanzo y escal. Ayuca, main y pasaporte, piscaj, manancan. Away, ni wan, son cocuna, chas. Vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia unida.